Pertenecemos a la misma naturaleza. Y naturaleza significa nacimiento. Todas las especies están sustentadas por los mismos elementos. Entonces, nosotros, todas las especies, dependemos del oxígeno, dependemos del aire que respiramos. Entonces, el ser humano tiene la cualidad de ser inteligente, al menos eso esperamos. Tiene la cualidad de ser inteligente, eso significa que tiene la capacidad autocrítica, sabe que existe. Si no supiera que existe, no tendría noción de quién es. Los animales simplemente son, pero no se cuestionan por qué son así y qué relación tienen con la naturaleza. No tienen una conciencia autocrítica, no saben qué son, simplemente responden en consecuencia a sus instintos primarios de supervivencia, pero no van más allá. No crean sindicatos, no hacen casas, simplemente conviven con la naturaleza, sobreviven y se adaptan a las circunstancias. Entonces, de pronto, el ser humano sí tiene esta cualidad de cuestionarse todo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué le da sentido a nosotros en nuestra existencia en relación con la naturaleza? Es decir, nosotros llenamos de sentido y de significado nuestra experiencia aquí en la convivencia con cada uno de los vínculos de relación que nosotros estamos sosteniendo con nosotros mismos, con los demás y con las actividades que realizamos. Entonces, punto por punto vamos cuestionando el sentido de nuestro quehacer en la vida cotidiana. Entonces, amigos, la verdadera transformación es interior. La transformación no ocurre en cuántos carros compro, en cuántas casas tengo, en qué pareja sostengo. No, amigos, es interna. No depende de qué partido político estoy enarbolando ni el gobierno en turno. Las casas acaban, perecen con el tiempo. Los gobiernos perecen con el tiempo. Las políticas públicas perecen por el tiempo. Pero la verdadera transformación, la verdadera revolución es interior, porque el cúmulo de experiencias finalmente es lo que configura mi nivel de riqueza cuando yo trascienda esta vida orgánica.